irresponsable. La irresponsable. No, como irresponsable. Bueno, a full vamos. Me agarraron justo porque esta hora viene. Viene mucha movida. Gente. Gracias como siempre. Cada vez que venimos para La Negro, de 10 pasiva, ¿o no? No, está bien. Les digo que la prioridad obviamente era Quilmes, pero le dejamos un lugarcito y una cabina para que puedan trabajar tranquilo. Escúchame, fundamental porque el equipo se olvidó un detalle menor. Tremendo. Que sí. Es tremendo y no se puede hacer una transmisión de radio y tele sin tener mate. Y hemos visto que hay mate de merchandising de Patronato. Bueno. ¿Se puede hacer algún esfuerzo para...? Bueno, ¿puede llegar un... voy a pasar por la cabina y veo si hay alguna posibilidad. Un mate, llévame un mate. Dale, un te mate. Llevo un mate, no hay problema. Desde aquí ve. Chicos, suerte. Bienvenidos a la tarde de la radio por Sol 91.5. Estamos en la cabina, miren dónde estamos, en la cabina. ¡Qué la veo! Señores, porque en un ratito la B National va a tener a uno de los principales protagonistas de este campeonato que tiene atrapado realmente a todos. En un ratito, aquí en el Grela, donde estamos ubicados, una cabina privilegiada, pegadito a la raya de mitad de cancha, con Nacho Romero, con Ubiño Cáceres. Cuando vuelva algún día Malas TV, te llamamos. Dale. ¿Por qué fuiste vos? Sí, te enterás. Necesitaba un apoyo de acá, ¿no? Si no sé alguna policía de turismo acá en Río, si tengo contacto. Casino, ¿eh? Dale, Santiago de Cordovilla, si tengo contacto. Pará, ahí está, la Carla Núñez. Digamos, el pase... La Palma. Aplaudido también. Carulla Postro, histórico, histórico amigo santafesino. Otro de Paraná. Que ha dejado su huella en color de Santa Fe, Carucha. Lo aplauden a Carucha. Mirá lo que pasó. Carucha, Carucha, mirá cómo se aplaudió el nombre. Hace un caramelo, Carlos, que tenía acá, vos le sacás el tubo. ¿Cómo anda, Carucha? Acá, vinieron a disfrutar un poquito de fútbol. Una tarde linda y esperemos que sea un partido lindo para la gente que venga y se pueda quedar un poquito. Chacra, seguramente, porque estos son de los chacareros. Sí, ese pañuelito. ¿Cómo la pedra? Bien, esto para la garganta, para cantar los goles de Colón. Cantamos una, tenemos que cantar varios más. Todos los días. Me enganché con el porque llego a casa, que es más o menos la hora de la novela, que claro. Llego todos los días y está mi señora. Algunas de mi casa son todas mujeres y... No, pero nos hiciste enganchar, me vendiste el personaje de Estebanel, lo compré como loco y yo quiero llegar a mi casa para ver la novela. Pero es un negro vago, así como vos, un negro canchero. No, boludo. Es negro canchero como vos, viste. Estamos en Paraná, desde el Grela, Patronato está por sumar nuevamente 3 puntos frente a Quilmes. La última vez que vinimos fue contra Instituto, 3-1 a favor del equipo de Fuentes y ahora parece que se viene nuevamente una victoria. El conjunto de Patronato que venía de ganar en Mendoza está asegurando 3 puntos claves aquí en Paraná ante su gente. Terrible, emotivo final, lo vivís. ¿Por dónde, negro? ¿Por dónde, negro? ¡Por ATP, papá!
otra vez metimos triunfo acá, loco. Pero ¿qué tenemos con Paraná? Victoria de Patronato, 2-1. Otra vez dos goles del Leo Acosta, figura del partido. Gran actuación de Patronato. En el primer tiempo mejor que su rival. En el segundo aprovechó con un hombre menos casi todo el partido. La que le quedó, vení Uguiña, vení, acompañame, papá. Estuvimos también para Malas Costumbres, para la radio, para ATP, en la producción especial desde el Grela, negrito. Desde el Grela, ¿a qué vinimos acá? A ganar, papá. Y nos vamos con la victoria ahora a disfrutar del live rock y la mejor noche de Paraná. Chau.